pretender combatir la inflación estructural que tiene la Argentina con un control de precios, yo te diría que es increíble que a esta altura del partido no hay que recurrir a la historia económica, digamos, porque la Argentina los últimos 50, 60 años ha vivido permanentemente estos sistemas de controles de precios que llegan, se instalan y que después obviamente fracasan, como empezando por la conocida inflación cero de Helva. Si fuera tan fácil como congelar los precios, yo diría, entonces pongámonos 20% más abajo, si es tan sencillo como eso. De manera que no sirven para nada, digamos, esa es mi opinión, y simplemente en este caso particular de la Argentina, es claro que es una maniobra electoral, pensando que con eso van a parar un poco digamos, la mala situación de la gente. Y además te digo más, yo creo que, no soy abogado, pero está en el borde de lo que es constitucional y anticonstitucional, ¿no es cierto? Porque la Constitución argentina permite la libertad de comercio, y si a mí me acuartan la posibilidad de fijar mi precio, bueno, están coartando mi libertad de comercio, sin ninguna duda. Y más allá de eso, es más grave porque el señor Feletti está amenazando con aplicar la ley de abastecimiento, que es una ley bien fascistoide, de control del gobierno, que incluso en su momento cuando se hizo allá por el gobierno de Isabel Perón, preveía incluso la posibilidad de una prisión de 48 horas para los empresarios que no dieran las explicaciones del caso. Después sacaron esa prisión. Pero le deja un margen de intervención al Estado fenomenal. O sea, están disfrazando esto como que es un acuerdo, pero con la amenaza de que van a implementar la ley de abastecimiento, que realmente es algo absolutamente contra la libertad de mercado, ¿no?